sangre. No tengo sangre. ¿Hasta cuándo van a durar estas pesadillas? Ya ha llegado raro, ¿habéis visto qué cara? Seguro que se ha pasado toda la noche jugando al World of Legends. Oye, ¿y por qué no le echamos un cable? Venga, tío, no le das en serio. Sí, lo que este tío necesita es una visita al sótano. ¿El nigromante? No sé, ya sabes. Raro con raro. Todavía más raro. ¿Qué pasa, Albert? Hola. ¿Y ese careto? Pareces cansado. Menuda noche he tenido yo, lo que ha llovido. Mi habitación daba al patio interior y se escuchaba todo el rato la lluvia contra las ventanas. Yo ya tenía mis problemas. ¿Qué problemas? ¿No serán otra vez tus pesadillas? No hace gracia. Ojalá solo fueran pesadillas. Es como más intenso. Me rodean, me persiguen. Cuando están a punto de matarme, de repente me despierto. Luis, coméntale tu idea, vamos. Venga, díselo. Vale, vale. ¿Has oído hablar del nigromante? ¿El nigromante? No sé, me suena de algo. ¿Quién es? Vive en los sótanos del colegio. Para llegar a él, tienes que recorrer los pasillos del ala este, la que habitualmente se encuentra cerrada. Se dice que por ahí duermen algunos de los jardineros que trabajan en los campos del colegio. Gente con la que es mejor no hablar. Luego encontrarás unas escaleras que bajan varios pisos. No te pares ahí. Debes seguir hasta el sótano tercero. Y allí, al final del corredor, se encuentra el nigromante. En realidad se llama Óscar no sé qué, pero en el colegio todos le llamamos así porque nunca sale de su cueva. ¿Y qué queréis que haga con él? ¿Querías verme porque tienes pesadillas? Sí, bueno, llevo muchas noches sin dormir. Creo que sé lo que te pasa. No eres el primero. Muchas horas en internet cortando cabezas en los videojuegos. Y te vas a dormir con toda esa agitación dentro. ¿Cómo quieres que no se te presenten sueños? Tú lo que necesitas es otra clase de diversión. ¿De verdad me vas a hacer leer un libro? Ya les mandan alguna en lengua y son para suicidarse. ¿Sabes el mote que me han dado en el colegio? ¿Mote? No sé, ni idea. Tú te llamas Óscar, ¿no? ¿Óscar? No me ha llamado nadie así desde que murió mi madre, y tú lo sabes. Me llaman nigromante. El nigromante es un personaje de los mitos nórdicos, una especie de brujo. Alguien que maneja conjuros y tiene poder. ¿Y tú tienes poderes? ¿Yo? ¿Poderes? No, no tengo, pero algunos de mis libros sí que tienen. ¿Cuál es? Algo mejor que cualquier videojuego. Es un viejo relato que no se suele citar en los libros de texto. Aunque en ciertos ambientes no oficiales, tú ya me entiendes, es considerado una de las mejores obras de literatura. Eso sí, también lo consideran una obra de arte peligrosa. ¿Peligrosa por qué? ¿Cómo va a ser peligroso un libro? Algunos dicen que porque engancha, y puede hacer que suspendas muchos exámenes si lo empiezas en un mal momento del trimestre. ¡Qué chorrada! No va a ser por eso. Otros dicen que está tan bien escrito que a menudo se ha convertido en realidad. Pero eso es algo que deberás descubrir tú por ti mismo. Inglaterra, año 1952. Albert es un niño solitario y oscuro. Debido a su timidez, no es comprendido por los demás alumnos del colegio. Las pesadillas que se suceden todas las noches le convierten en un niño asustadizo. Su carácter retraído hace que los demás le ignoren y le desprecien. ¡Albert, abre la puerta!
Oye, Albert, que vamos a jugar contra los de clase C y vamos mal de gente. ¿No te apuntas? Necesitamos hasta los más paquetes. Ya, bueno, estoy ocupado. ¿Ocupado? ¿Pero a qué juego friki estás jugando ahora? Vámonos, Pepe, si no quieres jugar, que no juegue. Pero a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Pero de qué vas? Si estás leyendo. ¿El Hada del Nigromante? ¿Qué tal es? ¿El libro? Curioso. Acabo de empezar y, aunque transcurra en Inglaterra, la verdad es que me recuerda mucho a nuestro colegio. ¿Sabéis que el protagonista se llama como yo? Y, bah, es un poco callado y solitario. Y además tiene pesadillas. Sí, y tiene tres amigos que se llaman Juan, Pepe y Luis. Sí, y tiene tres amigos que se llaman Robert, Mark y Kenneth. Sí, y el tal Kenneth es un Tony como tú, Pepe. ¿A que sí? Sí, ¿y cómo lo sabes? ¿Lo has leído? No había querido jugar con sus amigos el partido de cricket y Albert se había quedado con la sensación de que sus amigos le odiaban. No le importaba. Las pesadillas cada vez eran más fuertes y le daba tanto miedo que llegara la noche que ya no se atrevía a dormir. Por el día, cuando no se dedicaba a leer el libro que Mr. Adams, el bibliotecario, había tenido a bien prestarle, procuraba pasear por los jardines de la escuela. Sentía que los demás le rechazaban. Por las noches, dedicaba su tiempo a pasear por los pasillos, evitando siempre la zona de los sirvientes. Le producía una inmensa inquietud, y estando muy atento a los ruidos extraños que llegaban como ecos a través del hueco de la escalera. Os lo juro, es muy raro. Tengo la sensación de que lo que pasa en el libro se repite ahora, en nuestra vida. No, aquí el raro es tú. Jaja, qué gracioso, ¿qué quieres decir? Que sí, que... Mira, por ejemplo, hay un profesor de biología que se llama Mr. Martag y que era explorador en Centroamérica y todo el rato está hablando de sus viajes. ¿Como el Melenas? Eso es, como el Melenas. Y entre los alumnos de esa clase hay muchos como los de nuestro curso. Vale, tío, no te rayes. En todas partes hay empollones agobiados y tíos que pasan de todo y no hacen más que copiar. Sí, seguro que también hay un chaval como Miguel que se dedica a poner en apuros al profesor de física porque es súper listo. Ahí en el libro, por ejemplo, se llama Francis O'Brien. Calma, calma, que yo he oído también de otros colegios que son iguales. ¿Ya has oído hablar también de un chaval que tuvo un accidente haciendo deporte o algo así y de repente se quedó sin sensibilidad en la mano izquierda? No seas idiota, ese soy yo. Sí, y también Robert, uno de los amigos de Albert en el libro. ¡Joder! Pues eso no es lo peor. Estoy a punto de comenzar un capítulo que se llama Una muerte violenta. Y la verdad es que no me podía aguantar para empezar a leerlo. Y en ese capítulo, Robert muere asesinado. ¿Te enteras? ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué quieres? ¿Darme miedo? No, de verdad. O sea, hay un loco que se escapa de un manicomio y entra de noche en el colegio. Es que a veces pienso que debería dejar de leerlo. Soy el inspector Myers de Scotland Yard. ¿Eres Albert Morrison? Sí, soy yo. Respondió Albert tímidamente. Tus amigos me han asegurado que habías leído un libro que iban a matar a alguien como Robert. El detective miró al chico que había empezado a ponerse nervioso. Pero señor, eso le pasaba a un tal Alan y la novela está ambientada en el siglo XIX. Contestó Albert inquieto, a la vez que se daba cuenta de que sus amigos se apartaban de él. Asustados, como si fuera alguien maldito. Esa sombra misteriosa buscara una venganza irracional, pues nadie le había hecho nada. En el pasillo del tercero, las luces se encontraban apagadas, a excepción del halo que salía de la habitación de Albert, quien, sentado en su butaca roja, al calor de la lámpara, no podía apartar los ojos de la lectura de ese libro que sabía que le acercaba hacia su propia muerte. Un ruido a sus espaldas le convenció de que el asesino se encontraba allí, al acecho, y creyó adivinar el brillo de un cuchillo instantes antes de que cayera sobre su pecho. Después, todo se volvió oscuro, como la más terrible de las noches.